too small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for show. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. Buenos días, familia de YouTube. Me tengo que comprar una tarjeta porque estoy grabando con el móvil. Me cuesta saber dónde tengo que miraros para miraros de frente. Con la cámara me es más fácil, pero bueno, es que no me funciona la tarjeta. O sea, grabo, pero luego no me lo puedo pasar al ordenador. Entonces estoy grabando con el móvil. Y os voy a enseñar, a ver si os puedo dejar por aquí. Bueno, mejor que dejaros, ¿vale? Os lo voy a enfocar así directamente. Estaba con mi tía, que le quería comprar unas cosas a los peques. Y como tengo mucha ropa de tirso, me apetecía, ya que comprar lo justito, porque el otro se va a heredar, y cosas que vayan ellos a conjunto. Entonces me parece buenísimo este pantalón, que va a ser igual para tirso que para Hernán. A tirso se lo pondré con esta sudadera, que es muy guay, con el lino. Y a Hernán se lo voy a poner con este jersecito. Y yo es que me imagino a tirso ya con el leotardo y las Converse blancas y me parece ideal. Y bueno, que está toda la... es de esta tienda de aquí de mi ciudad de Palencia, que tiene cosas preciosas. Además ella es que es súper encantadora y majísima. Y aquí está toda la familia de tirso, ¿vale? Está en una etapa que me encanta porque él va eligiendo con quién quiere dormir. Pues a veces elige a Tigre y a Pato Donald, a veces a Mini Tirso, a veces el gorila, a veces todos. Pero ahora siempre escoge, ¿vale? Tenemos aquí más peluches y él escoge, muchas veces escoge a Dino con quien se va a dormir. Me voy a ir a entrenar, no voy a grabar hoy receta porque he dejado grabado contenido para hoy, el domingo y el lunes. Y luego tengo que ir a un súper para grabaros unas cosas, que voy a hacer un reels conjunto y que os va a interesar mucho porque es de muchas dudas que tenéis siempre de qué se les puede ofrecer a los niños cuando comienzan la alimentación complementaria. Entonces, como tengo ya eso cubierto, ahora que he acostado a Hernán, que veníamos de recados, voy a entrenar tranquilamente, me voy a cambiar. Por cierto, antes de irme a entrenar, solo os enseño un poquito de esta habitación. Esta habitación tiene mucha historia. Esa habitación ha sido mi despacho desde que vinimos aquí, porque yo la mayor parte del tiempo he sido autónoma, entonces trabajaba ahí. Ahora que sigo siendo autónoma, pero gran parte de mi trabajo es en la cocina para grabaros contenido y crear contenido para diferentes marcas de alimentación. Entonces, lo otro es más puramente administrativo, responder mails, hacer facturas, y ya no uso un ordenador grande que tengo ahí. Además, esto se ha convertido en trastero, zapatero, metemos todas las cajas de las cosas que nos llegan, o que compramos o que me mandan. Quiero que se acabe de ser trastero, entonces ya es el momento de pasar a Hernán a su habitación y la vamos a convertir en la habitación de Hernán, que tengo mucha ilusión porque quiero que quede tan bonita y tan especial como la de tirso y diferente. Y además, pues que nos dé esa calma, ¿no? Porque ahora es una habitación que cerramos la puerta para que no nos agobie. Al final tenemos el espacio que tenemos en esta casa y nos tenemos que adaptar. Yo muchas veces todo el tema administrativo lo hago desde el portátil en el salón, pero estando tirso es más follón porque él no te deja. Entonces ahora tirso está en la escuela, pero cuando no esté y tenga que hacer cosas, mi idea es poder estar cómoda. Entonces, donde está ahora la... os lo voy a enseñar. Donde está ahora la cuna de... bueno, no os lo puedo enseñar. No os lo puedo enseñar, que está dormido Hernán. Pero donde está la... ya os enseñaré para recordaros. Donde está la cuna de Hernán, tenemos un espacio bastante amplio y yo quiero poner una mesita estrechita. Y en esa mesita estrechita pues tener mi agenda, mis bolis y mi portátil. Y ahí poder trabajar o si tengo un Zoom o lo que sea. Vale, os enseño mi look. Que este vestido sí que os gusta mucho y ya sí que sí me voy a entrenar, ¿vale? Es así de largo, a mí me encanta, le llevo así como un poco abierto hasta ahí y iba con unas cuñas, ¿vale? Que me habéis visto un montonazo, pero generalmente me gusta ponérmele que en las Converse de bota y tendrá 3 años. Yo, este vestido me lo compré en Zara. Le he visto por la calle a mucha gente porque es un vestido que es atemporal, o sea, no se pasa de moda, es muy cómodo. Cuando estaba embarazada lo he usado, cuando no, y me lo compré y me lo puse en el bautizo de mi sobrina por primera vez y luego lo estoy usando un montón. Y ahora me gusta mucho en estas épocas que es un poco entretiempo, que aquí ya en el norte donde vivimos en septiembre hay días que refrescan, luego hay días de mucho calor, pero luego ya tenemos un octubre así que refresca, pero bueno, entonces vas con manga, te abriga porque tapa la pierna. Ya os digo, me encanta y es muy cómodo y es de Zara, pues que tiene 3 años por lo menos. Y ahora sí o sí, me cambio y voy a entrenar porque Hernán nunca sabemos cuándo se despierta. Siempre me agarro una habitación de tirso, pero es que pilla genial porque está el baño ahí, enfrente, y que tiene muy buena luz, viene así de frente, entonces bueno, ya estoy cambiada.
Tengo que volver a ponerme con los hipopresivos porque aunque estoy de peso, incluso peso menos que cuando me antes de quedarme embarazada de Hernán, pero esto en cuanto lo dejas de trabajar se sale para afuera al final, porque claro, de tanto esfuerzo no en los embarazos. Pero vamos, que ya estoy lista, me voy a hacer un Kaila, ¿vale? Ya sabéis que me gusta mucho entrenar, bueno, no sé si lo sabéis, porque por aquí creo que no lo he dicho, pero me gusta mucho entrenar con la guía de Kaila Itzines, porque es muy completo, son 12 semanas, es un día abdominales, otro día pierna y otro día brazos. El día de brazos es brutal porque yo soy muy obsesa porque tengo un brazo muy fofo, entonces me ayuda mucho a trabajarlo. Además es mucho con ejercicios del propio peso, zancadas con salto, burpees, flexiones, se trabaja, es intenso. Y es hacer las 12 semanas, lo noto en el físico muchísimo y ahora cuando acabe voy a volver a hacer una ronda más. ¡Hola, qué rico! ¿Qué come el niño? ¿Qué es, Tirso? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama lo que comes? Díselo a la yaya. ¿Cuál? Pizza. A ver. Pato, llámales. Toma. Toma. ¿Tienes un poco de pan? ¿Y ahora hay pan? Sí. Hola, ¿cómo lo sabes? No, 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 no sé. Buah. ¿Cómo viene? Tienes otro trozo. Tienes otro trozo. Corre, corre, que vienen muchos. Mira cómo tienen pan. Jolín, hola. Tira, tira otro, tira otro. Mira otro. Mira cómo viene, Tirso. Mira, no. Mira cómo vienen todos, ¿eh? Venga, tira otro, Tirso. Venga. Venga, tira otro, corre. ¿Cómo tenemos el salón? No recuerdo cuándo es el último día que grabé, creo que el domingo y hoy ya es miércoles, pero es que se me ha complicado. A ver si encuentro una foto para que veáis la mesa que teníamos aquí puesta, ¿vale? Voy a abrir un poco para que veáis el salón nuestro, ¿vale? Tenemos como una torre por ahí, tipo escritorio, entonces la mesa era ovalada y sobresale de los lados de la... Llegaría hasta aquí y hasta aquí. Entonces aquí todo el rato pasas y ¡pumba! Te das porque no hay espacio. Entonces, entre los chismes que necesitas para los niños, como la torre, el cheslón, la mesa, las sillas. Entonces tenemos esta mesa de Decoboot que íbamos a montar alegremente hoy por la mañana, pero nos hemos dado cuenta de que Decoboot efectivamente te lo manda todo muy a lo bruto, ¿vale? Las patas por un lado, el tablero por otro, pero es que no viene el tablero ni atornillado, así que hemos pedido ayuda a mi padre para dejarlo esta tarde, si puede ser, ya hecho, así que ya os enseñaré el resultado. Y luego voy a ir a por Tirso, hoy es el primer día que voy a ir a las 5, bueno, esperad que me pongo para que me veáis. A ver, os voy a apoyar aquí, ¿vale? Hoy es el primer día, os decía que soy el primer día que vamos a ir a buscar a Tirso a las 5. Generalmente lo lleva David porque le viene, porque él sale de casa y le voy yo a buscar porque me hace ilusión hablar con la hermana y que me cuenten qué tal ha pasado el día y que me vea. Y le estábamos dejando el horario de adaptación que es de 9 a 3. Pero ¿qué pasa? Que, a ver, el horario de adaptación yo lo entiendo que es de adaptación a, de repente son horas fuera de casa, con otra gente, no veo a los papás, pero no por un tema de virus, claro, David un poco lo justifica, a ver si vamos de valientes y se nos pone malo, a ver, de 9 a 3 o de 9 a 5 el que se ponga o no se ponga malo, creo que es da exactamente igual, ya está bastantes horas en un sitio en el que hay muchos niños y se tendrá que poner malo cuando se ponga malo. A ver si por fin tengo la tarjeta, por favor, porque es que me entran notificaciones porque estoy con el iPhone, pero quiero solucionar el tema de la tarjeta de la cámara, sobre todo por grabar con más calidad y demás. El caso es que hemos llamado hoy ahí a la escuela para decir que le recogíamos a las 5, que qué les parecía, si Tirso lo pasa muy bien y está a gusto. El primer día lloró un poquito al llegar y cuando yo fui a buscarle me hacía pucheros así, como para decir, mamá, lo he pasado mal, pero no lloro. Pero es que lo pasa muy bien.
y está muy bien allí. Lo que pasa que para mí son muchas horas, ya hasta las 3 me parecen muchas, pero bueno, hasta las 5. El caso es que somos los únicos padres junto a otra mamá que vamos a por los niños. El resto se quedan todos hasta las 5. ¿Qué pasa? Que le pillamos en horario de siesta, entonces a mí me sabe mal que le tengan que despertar antes de tiempo y que él vea que los niños siguen dormidos, que él sale el único, como que se desoriente un poco. Y sobre todo lo que peor llevo es que sale como adormilado, porque yo nunca le he despertado a mis hijos, nunca les despierto de las siestas. Me parece que es importantísimo que el ciclo de sueño vaya solo. Otra cosa es que diga, os dices, oye, es que le pongo a dormir la siesta a las 4 y hasta las 9 no se despierta la noche, pero no ocurre, porque sí que es cierto que somos padres con rutinas muy marcadas y eso ayuda también a que los ciclos se ordenen. Entonces él se echa sus siestas. Si un día tiene que dormir 2 horas y media, entiendo que está más cansado. Si otro día es 1 hora y media, entiendo que necesita menos. Y no me gusta ni a David despertarle. De hecho, un día esta semana le hemos tenido que despertar por la mañana porque estaba dormido para ir a la escuela y no estamos acostumbrados. Pero claro, es ley de vida. Luego habrá que poner alarma y demás. Pero bueno, que hoy es el primer día que vamos a las 5. A ver qué tal lo ha llevado. Pero creo que lo va a llevar mejor porque pues todos los niños salen a la vez, va a ver que todos los niños salen a la vez y no le despiertan de la siesta, que no me gusta, creo que te rompe el descanso. Y él allí hace comida. Yo en Instagram os enseño ideas para los niños que tienen que llevar el lunch y demás, pero en nuestro caso, claro, yo me dedico a enseñaros ideas, aunque en nuestro caso no tenemos que llevar lunch porque tienen un comedor y le dan de comer y estando hasta las 5 también le dan de merendar. Así que nada, voy a cerrar ya aquí el vídeo, ¿vale? Espero que el próximo sea con la cámara, con la tarjeta, todo en orden. Y este primer vídeo de retomar ha sido un poco caótico, pero bueno, quería un poco retomar eso y volver por aquí. Y sobre todo, quienes me seguís en Instagram, que estáis más acostumbrados a verme allí en el día a día, quienes estáis aquí, os recomiendo seguirme por Instagram porque estoy mucho más activa. Además, ya sabéis que os damos un montonazo de ideas de recetas para la familia, para el día a día. Enseñamos pedacitos de nuestras rutinas, nuestros viajes, cosas que nos funcionan, compartimos con vosotros. Y ya os digo, ahí estamos todo el día súper activos. Y nada, gracias por vernos y no sé cuándo, ¿vale? No me comprometo, pero pronto subiré otro vídeo. Chao.